energética. Se la quitamos. Sí. Bueno, iniciamos con la apertura de la propuesta para la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 007 diagonal 2020 correspondiente a la adquisición de medicamentos para el servicio médico municipal. Perfecto. Se da lectura a la licitación de los asistentes: ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada en Contaduría Pública Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciada en Contaduría Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Y invitados como medida requiriente el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Iñiguez. Buenos días. Y el licenciado José Humberto García Cruz. Bien. Perfecto. Lista. Comentarle al comité, tenemos tres proveedores que se registraron ahorita para la apertura de propuesta, que viene siendo Gapscom Company SADCB, que viene representado por Gabriel Antonio, y la compañía Diemejal SADCB, representada por Benjamín Alfonso Vallejo, y distribuidora Yamedi, representada por Antonio Medina Villaseñor. Perfecto. Vamos a empezar a hacer la apertura de sobres conforme llegaron, que va a ser el Gapscom, el primero, Gabriel Antonio, hacen los sobres. Estos son los dos metros fuera del sobre y estos son los dos. Gracias. Aquí están los sobres con la carta de compromiso de la carta 3. Y está, traen la carta 1, carta de aceptación de las bases, y carta 2, carta de, para participar en el acto de presentación de proceso. La propuesta técnica. Económico.
El total es 268,308.30 pesos. ¿Cuánto? 268,308.30 pesos. Y en cantidad de letras, 68. Igual en letra y en letra y número. Trae el seguro que es la propuesta económica.
por parte técnica, perdón. Trae el currículum. Trae la carta cuarto, que es carta de compromiso de entrega. Carta de apoyo de laboratorio. Trae anexo 3, que es la carta de la propuesta técnica, anexo 5, carta de compromiso de precio fijo, y trae la carta 6, carta de garantía del producto y servicio prestado. Trae la opinión de cumplimiento. Trae lo que es el anexo 3, carta de compromiso. El anexo 4, carta de acreditación. Y anexo 5, carta de integridad y no constitución de productos. ¿Listo? Es de 39,310 pesos. 39,310. O sea, traen unas partes nada más. La cantidad con letra no viene. Representante legal. Okay.
Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no confusión de poder. Y anexo número 6, que es la propuesta económica aquí, pero ya no quiere venir. Listo, ya es lo que viene la propuesta 5. Vamos a hacer, vamos a abrir la propuesta económica. $1,182,329.50. Viene en número y en letra. Muy bien, muchas gracias. Nos esperan un momento mientras hacemos la escrita, los vuelvo a hacer pasar. Vamos a dar lectura al acta de la apertura de propuesta de la Administración Pública Local ADECUM, diagonal LFR, diagonal 007, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales, siendo las 10 horas con 38 minutos del día 3 de marzo del 2020 en la sala de juntas de la Dirección de Propiedades de Patrimonio de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, entre Patrimonio de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepeaclán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Apertura de Propuestas de la Administración Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juan Sánchez Sánchez, representando a la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepeaclán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepeaclense de Ingenieros Civiles de Jalisco SACE, la licenciada en Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico vocal permanente de este H Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Iñiguez, director de Prodería Municipal, así como los invitados especiales, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado de Contraloría Pública Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, así como el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Iñiguez, jefe de Servicios Médicos Municipal, y el licenciado José Humberto García Cruz, administrador de Servicios Médicos, o María Requiriente. Así estando presente los licitantes Gabriel Antonio Furlán Loza, representando a la empresa Gascom Company S.A.D.C.B. Benjamín Alfonso Vallejo Ibarra, representando a la empresa Dimejal S.A.D.C.B. así como Antonio Medina Villaseñor, representando a la empresa distribuidora Yamedic S.A.D.C.B. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Plasencia Iñiguez para la futura propuesta de los distantes, siendo las siguientes. De la empresa Gascom Company, con su representante legal, que es Gabriel Antonio Furlán Loza, la cantidad de la propuesta económica es $268,308.30. De la propuesta de empresas Dimejal, con su representante Benjamín Alfonso Vallejo Ibarra, la propuesta económica son $39,310. Y la empresa distribuidora Yamedic, con su representante, que es el señor Antonio Medina Villaseñor, la propuesta económica es de $1,182,329.50. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de la propuesta, siendo las 11:05 minutos del día 3 de marzo del 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2020, informándole a los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 10 de marzo de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas ubicada en Avenida Matamoros 814, local 7, Colonia Centro, de Tepeaclán de Morelos, Jalisco,
y también se publicará en la página oficial, que es www.tepatitlan.gob.mx/proveeduría/licitaciones. También lo van a tener. ¿Se pone en consideración el acta de los presentes? Sí, perfecto. Mañana. Gracias, por favor.
Señor Gabriel, ¿nos podría acompañar para la fiesta de la casa, por favor? Señor Benjamín, ¿me podría acompañar? Bueno. El siguiente martes a las 4 de la tarde. Okay. Muchas gracias. Gracias. Lo sentí, sí.